Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos, bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana está con nosotras doña Isabel Guerra, consejera socialista del Cabildo de Gran Canaria. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Nos puede hacer un poquito el balance de gestión de los 3 años del gobierno insular del Cabildo de Gran Canaria? Pues bueno, paralelamente a que hoy va a ser balance el señor Bravo, yo creo que desde la oposición tenemos una visión diferente de cómo se están llevando las cosas desde el Cabildo desde estos 3 años. Primero, porque ha dejado de existir los planes de empleo en el Cabildo. Llevamos 3 años sin ningún plan de empleo en coordinación con el gobierno de Canarias para bajar las listas del paro de la isla. Eso no se ha hecho. El año pasado perdimos 2 millones de euros porque no nos presentamos a la convocatoria, con lo que eso conlleva, que es no contratar a más de, probablemente con 2 millones de euros podríamos contratar cerca de 450 personas, ya calculado. Y además este año ya ha anunciado el Cabildo de Gran Canaria que no se va a presentar tampoco a la próxima convocatoria, la que está ya por llegar, del empleo social. Con lo que es dramática la situación en la isla de Gran Canaria, y el Cabildo de Gran Canaria da la espalda a todos los desempleados porque puede contribuir pues a bajar las listas de desempleo y además a dar un empleo por 6 meses, que es un rayito de esperanza a muchísima gente, sabiendo que no es la solución, pero sí un rayo de esperanza y ayuda a remontar a muchísimas familias, ¿no?, que hoy lo están pasando mal. Y luego no hay ningún proyecto que, digamos, ha sido un proyecto estrella, porque el del pabellón de baloncesto es un proyecto que viene de nuestra época. Nosotros lo dejamos todo preparado para que ellos, pues, prácticamente ejecutaran la obra, ¿no? Con lo que tampoco no es un logro personal del propio Cabildo, de la propia gestión de estos 3 años. Tenemos paralizado la presa de Chira-Soria, que era algo que impulsamos, que dejamos a las puertas de ya empezarse ese proyecto. No solo nos han adelantado por la izquierda y por la derecha, porque ahí tienes el hierro, cómo ha sacado el proyecto de eléctrico medioambiental que ha tenido, y ahí ha salido, y nosotros todavía en el rincón del olvido, ¿no? Porque el Cabildo, incluso el propio presidente del Cabildo, dijo a un año después de las elecciones que ese mismo enero, de eso hace 2 años, íbamos a tener el proyecto encima de la mesa, y se ha paralizado, y se ha paralizado, y no se entiende, teniendo al señor Soria en el ministerio, que es el ministro de Industria, y esto es un proyecto medioambiental, pero también es un proyecto de energía industrial, ¿no? En todo caso, pues está paralizado y no se ha hecho. Era el gran proyecto que nosotros dejamos y que ellos podían apuntarse el tanto, ¿no? Y lejos de todo lo demás, no hay nada que destacar dentro del Cabildo de Gran Canaria, ningún proyecto a destacar, porque todo ha sido publicidad y propaganda durante todo este tiempo. Se ha publicitado mucho cualquier cosa, incluso medidas efímeras, ¿no? Como puede ser, bueno, pues nosotros vamos a hacer la carretera de la aldea, por ejemplo, adelantándonos al gobierno de Canarias, y el hecho es anunciarlo pero no hacerlo, ¿no? Entonces, y después poner la culpa en otros, ¿no? Cuando, en el caso concreto de la carretera de la aldea, pues hay un inconveniente, que es que se contabiliza como deuda, y no se puede contabilizar como deuda al gobierno de Canarias, porque si no le paraliza totalmente cualquier tipo de ayuda o subvención desde el gobierno de España. Si el gobierno de España a esa obra, si la presta el Cabildo, la adelanta, la contabiliza como déficit de la comunidad autónoma, pues entonces se paralizan todas, claro, cualquier tipo de subvenciones a la comunidad autónoma, porque hay que cumplir estrictamente un déficit público que marca el propio gobierno de España. Con lo que es la pescadilla que se muerde la cola, además, algo que no se va a cumplir. Yo anuncio algo que sé que es imposible y encima he hecho las culpas al otro. Y además, pues yo creo que francamente, riéndose de los ciudadanos que están por la carretera de la aldea y que hay que buscar una alternativa. El Cabildo tampoco se ha pronunciado en las grandes infraestructuras como puede ser el aeropuerto de Gran Canaria. Al contrario, ahora se va a privatizar el 49% de AENA, y el Cabildo de Gran Canaria mira para otro lado, sabiendo que es un punto estratégico en nuestro desarrollo económico insular, y que a lo mejor en otras comunidades autónomas de la península, pues un aeropuerto no causa, si funciona mal, no causa los estragos que nos puede pasar a nosotros, que somos un territorio insular, desfragmentado, que dependemos exclusivamente
casi exclusivamente del aeropuerto y del puerto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que ahí el Cabildo de Gran Canaria tampoco ha sabido ni tan siquiera pelear por los derechos que tienen los ciudadanos de Ojos de Garza, que están todavía pendientes de todas esas indemnizaciones a un justo y precio. De hecho, el lunes que viene ya la presidenta de la plataforma de los vecinos afectados por Ojos de Garza, por el aeropuerto, ya dice que se empieza la huelga de hambre, porque no ha encontrado de la administración más que torearla una y otra vez, y cada vez que ella amenaza con esto, la paraliza y le dicen que bueno, la delegada incluso del gobierno, pero el Cabildo de Gran Canaria, en sendas mociones que hemos llevado, ha apostado por los ciudadanos y sin embargo no ha hecho nada, ni ha hecho ninguna tramitación. En un momento determinado el propio Bravo dijo que fue a Madrid a arreglar el tema de los vecinos afectados por Ojos de Garza o las expropiaciones y no hizo nada, prácticamente ha seguido todo su curso, que es ralentizar y atrasar lo más posible pues esas indemnizaciones que se tienen que dar en justo y precio a esos vecinos y esas vecinas que son afectados y que ellos no tal. La segunda pista aeroportuaria está totalmente paralizada. Ni el Cabildo ha sabido tampoco ahí ser vanguardista y llevar al gobierno de España las inquietudes que tienen a la hora de tener una tercera pista operativa, porque solo una segunda pista operativa, porque solo hay una en este momento, y una tercera pista. Para como también plataforma oceánica atlántica dentro de, porque se les llena la boca de ser plataforma de entre África transoceánica, ¿no? Me imagino que se dice entre África, América y Europa, Canarias. Bueno, pues eso son palabras que quedan muy bonitas, pero que los hechos atrás no la avalan. En materia medioambiental tenemos pendiente todavía cómo vamos a gestionar el tema de los residuos en Juan Grande. Ahí está el problema de la incineradora, si incineradora sí, incineradora no, en Juan Grande y en el Salto Negro también, la disponibilidad que se tiene de esas infraestructuras a la hora de abordar un sistema sostenible de reciclaje de la basura, ¿no? De los residuos. En este caso tampoco está sin abordar. ¿Y el tema del helipuerto, doña Isabel? O sea, del helicóptero. El helicóptero, todavía este año, fíjate que siempre hemos tenido de aquí para atrás dos helicópteros este año por un procedimiento de concurso que se ha hecho fallido por parte del Cabildo de Gran Canaria, pues se ha paralizado todo el proceso de contratación y ha tenido que contratar de manera urgente uno de los aviones que casualmente está desechado en el concurso, lo ha tenido que contratar porque es el único que hay en la isla, entre otras cosas, para disponer de la campaña contra incendios. En caso de riesgo en Gran Canaria, tenemos un helicóptero y los que puedan venir del UME, que te recuerdo que Sorio decía que había unos cuantos escacharrados por ahí que nos valían para nosotros. ¿Recuerdas el famoso comentario? También tenemos encima de la mesa que si ALSA se va a tomar por saco, por así decirlo, si ALSA era una empresa que dependía exclusivamente del Cabildo, que Soria se encargó de vender hace dos legislaturas, diciendo que el Cabildo no estaba para hacer yogures y que eso iba a garantizar que los ganaderos tuvieran un sitio. Pues bueno, hoy si ALSA cierra y hoy si ALSA está por extinguirse y ya, vamos, ya no existe, no va a existir como si ALSA, con lo que también a los ganaderos los deja en stand-by. Eso lo ha hecho el gobierno del Partido Popular y en este mandato el gobierno del Partido Popular de Cialsa no ha querido saber nada, nada de nada, con lo que ahí se queda. Es decir, que grandes proyectos, grandes infraestructuras, pero después en el menudeo tampoco existe nada por parte del Cabildo de Gran Canaria. Hombre, los servicios sociales han mejorado en el ámbito del Cabildo, sí, han tenido más dinero, eso no quiere decir que hayan mejorado, porque está pendiente también de la privatización de los centros de atención a los menores, a los niños y las niñas, eso está pendiente, pues no se han atrevido casi a sacarlo de manera privada, ¿no? Ahora lo llevan a ONG, pero quieren sacar un concurso para que lo lleve a alguien que igual no tiene nada que ver o nunca ha tenido nada que ver con los niños y las niñas. Se están cuidando muy mucho, desde este año tenía que haberlo sacado, por lo que me decía el propio consejero. Las ayudas de emergencia social este año se recortan, es decir, una partida que, si bien es verdad que el Cabildo de Gran Canaria incrementó, ahora vuelven a recortarse. Y
Al contrario, cuando hay más peticiones de ayudas de emergencia social, estamos hablando de pago de algún alquiler, que es peccata minuta, mejor un empleo de 6 meses que este tipo de cosas, ¿no? Y pues esto, ha habido menos dinero, con lo que sabemos que va a faltar a final de año, pues hay cada día más familias que no perciben ningún tipo de prestación dentro de su hogar, ¿no? Y así están las cosas. Y en políticas de igualdad no hay, ¿no? Políticas de igualdad están inexistentes. Jóvenes, pues tenemos las becas de jóvenes que prácticamente ni se enteran que existen, porque antes había una publicidad, una campaña específica de becas para los jóvenes, además de como préstamos que se estaban dando, de esos que famosos que quiere el gobierno de España hacer con las becas, que ya que es lo que faltaba. Pero aquí en el Cabildo se daban desde hace mucho tiempo y hay tradición de unos becas préstamos. A la Caja de Insular de Gran Canaria convertirse en banque y ya no ser un banco, ese tipo de préstamos ya no se están dando. Y bueno, están buscando la fórmula y hay una cantidad de becas, pero desde luego es insuficiente. Y después para los jóvenes las actividades que hay, pues bueno, son ahora en verano. Ya el año pasado denunciábamos que un grupo de jóvenes que no se sabía de qué condición política era, pero que intuíamos de qué condición política era, iban en un catamarán a pasarlo en grande y que eso era una actividad, sabiendo que hay muchísimos jóvenes por ahí que no tienen ni qué comer en algunos casos, ¿no? Muchísimos adolescentes. Y bueno, ahí la política de igualdad es inexistente, prácticamente no se hace nada, la invisibilización de incluso de la Consejería de Igualdad, que la tapa siempre pues juventud o ha quedado invisible. De hecho, nosotros le dijimos que una consejería tenía que estar dentro del Consejo de Gobierno para hacer transversal todas las políticas de igualdad, y ahí se quedó. ¿Mociones, doña Isabel, de interés que haya presentado el Partido Socialista? Pues mira, muchísimas, porque hemos sido el partido más activo en estos 3 años. Bueno, el tema del petróleo, el pleno de la pasada semana, bueno, ustedes pues... Primero, denunciamos que no dejaron entrar a los ciudadanos que venían a ver el pleno, y el pleno es político, perdón, es público. Lo convirtieron en político en el sentido de que sus asesores coparon la bancada que es para los ciudadanos, ¿no? Lo comparan con todos sus asesores. De hecho, muchos ciudadanos vinieron desde las 8:30 para querer entrar al pleno y le dijeron que, bueno, que desde presidencia se iba a bajar una lista de las personas que ya iban para el pleno, que ellos no cabían. Imagínate tú, porque eso es boicotear un pleno que tiene que ser público. Y eso lo hizo el señor Bravo, y nosotros se lo preguntamos incluso en el pleno, y dijo que bueno, que iba a averiguar e investigar cómo había sido eso, ¿no? Pero bueno, si te da la orden, yo no entiendo nada que va a investigar. Porque lo que el único punto era ese. Sí, pleno. Nosotros llevamos un pleno extraordinario pedido por los miembros de la oposición, por todos los miembros de la oposición, para ver la postura del Cabildo de Gran Canaria en materia de las extracciones petrolíferas. Que ha sido el único que está a favor de las prospecciones. Que es el único cabildo que está a favor de las prospecciones. De hecho, se pronunció. Pero es un discurso totalmente mimetizado con el discurso del señor Soria. Es decir, aquí no se dice nada que Soria no haya consentido en que se diga. Y ese posicionamiento bizantino de decir, bueno, pues el petróleo va a generar riqueza y no podemos renunciar a esa riqueza, que es nada que ver. Y bueno, pues ha tenido lo que nosotros sabíamos, que era una posición muy, muy, muy en la tesis del señor Soria, totalmente copiada. O sea, no se dejó entrar a público de... Primero, no se dejó entrar al público en general. Que todo el mundo todos los meses tiene derecho a ir al pleno del Cabildo de Gran Canaria, que se celebra los viernes de final de mes, pero en este caso era un extraordinario y se celebraba un lunes a petición de la oposición. Luego él puso el pleno ordinario, transcurrido el pleno extraordinario, a la media hora de haber terminado. Y además sin ningún consenso por parte de las fuerzas de todas las fuerzas políticas que representa, y nosotros nos fuimos del pleno pues asqueados de que no se pudiera, primero, que se boicoteara la entrada de los ciudadanos a ese pleno, y segundo, de que no hubiese un acuerdo político para celebrar el pleno ordinario que se celebra todos los viernes, pasarlo al lunes, un acuerdo para que toda la fuerza pues pudiéramos estar de acuerdo, que siempre se había hecho. ¿Qué trataba el Cabildo, el señor Bravo, de hacer? Quitarle la importancia que tenía el primer pleno, el pleno extraordinario, poniendo otro detrás y hablando de otros temas que no fuesen el petróleo, para quitar, por así decirlo, el titular del día.
Nosotros nos levantamos del segundo pleno entendiendo que había hecho muy mal a la hora de no haber dejado, porque los plenos son públicos, lo dice nuestro estatuto y los estatutos de la administración local. Los plenos es el único organismo que son públicos a la ciudadanía de toma de decisiones, porque ahí están sus representantes tomando decisiones sobre cosas que les afectan. Y es público y cualquier persona puede ir al pleno. Bueno, primero boicoteando eso, llenándolo de sus asesores del Partido Popular. Ahí estaba Francisco Valido, estaba Marcos Rufo, gente toda del Partido Popular, todita, intentando llenar los sitios para que no entrase Ciudadanos. Así todo, quedaban 15 sitios y no dejó entrar a los ciudadanos, con lo que peor todavía, me lo pone. Y bueno, eso es la falta y el talante poco democrático que tiene el señor Bravo, que hay que sumarlo también al cúmulo de haberes que tiene en estos 3 años, ¿no? El Partido Socialista está ahora pues con el tema de la elección a secretario general, que ya el próximo domingo 13 de julio los 200.000 militantes del Partido Socialista tienen que pues elegir a José Antonio Pérez Tapia o Eduardo Madina y Pedro Sánchez. ¿Cómo ve usted los perfiles de los 3 candidatos, doña Bueno, Isabel? Yo debo decir que no soy objetiva porque yo soy de Izquierda Socialista. El candidato a José Antonio Tapia, Pérez Tapia, se presenta por Izquierda Socialista también como una oferta más para que los militantes puedan votar. Por lo tanto, no soy objetiva, tengo unas connotaciones especiales con el señor José Antonio Pérez Tapia, porque comulga muchísimo con el ideario que tenemos desde Izquierda Socialista. Los otros candidatos son candidatos jóvenes, son candidatos con un discurso más light de lo que representa la izquierda que los ciudadanos creo que nos están reclamando a los partidos políticos, que somos de izquierda y que presumimos de ser de izquierda, como es el Partido Socialista. Yo creo que Pérez Tapia es una persona que está es el más ideólogo de los 3. Bajo mi punto de vista, habla abiertamente de hacer un referéndum cara a la República dentro de poco, decir que eso es algo que tenemos pendiente y que tenemos que reclamarlo y seguir reclamándolo, que los ciudadanos o las ciudadanas elijan si República o monarquía, el modelo de Estado que queremos, que ya va siendo hora y que era una oportunidad magnífica, dado que él abdicaba al rey, era una oportunidad magnífica para hablar de la República, porque nosotros tenemos un antepasado de gente que se ha quedado en la cuneta luchando por la República, y no podemos ser un partido que ahora nos volvamos de repente, como dicen algunos grandes dirigentes, monárquicos, porque nunca lo hemos sido y porque nuestra base ideológica no es esa, es republicana, por lo tanto, y no republicana porque sí, sino porque creemos que todas las personas somos iguales ante la ley, todas. Y nadie es de sangre azul ni de sangre roja, o en todo caso todos somos de sangre roja, y que no pueden haber gente con privilegio en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad democrática, y en estos momentos ya la primera ley que se promulga es para salvarle las castañas al rey, para que no puedan imputarlo en algún asunto. Ya tenía la inviolabilidad hace tiempo, pero ahora tiene encima pues esa protección, el aforamiento, esa protección que la ampara para que nadie pueda ejercer nada. Yo creo que los ciudadanos somos todos iguales ante la ley y tenemos que serlo igual ante la ley. Pero esta pieza también aboga, doña Isabel, que al menos el 40% de los órganos de decisión no sean cargos públicos. ¿También? Sí, la participación dentro también del partido. Es decir, si nosotros estamos pidiendo a la gente o estamos diciendo que las personas en la calle tienen que participar activamente en las decisiones de gobierno, ¿cómo no vamos a decir que dentro de nuestro partido los afiliados y las afiliadas tienen que tener los canales oportunos para participar? Es la primera vez que ahora los militantes eligen a... Es que parece mentira. A su secretario general, sí, ¿no? Sí, una persona, un voto, parece que es algo novedoso, que ya lo... No, esto tiene a trayectoria dentro del partido de una persona, un voto, pero en algún momento alguien lo cambió y ya eran votos delegados y no eran votos una persona, un voto. Yo creo que volver a eso ha sido bueno y es bueno para también abrir canales de participación. Pero luego algo que dice Pérez Tapia, es decir,
colocar dentro de la ejecutiva, separar los poderes que hay dentro del propio partido. Es decir, aquellas personas que son cargos públicos, pues serán las menos que estén en cargos orgánicos. ¿Por qué? Porque entonces se tiende a acumular poder en una misma persona. Y está muy bien, él habla de que por lo menos el 40% de su ejecutiva tienen que ser personas afiliadas sin tener cargo político ninguno, con lo que eso también te da una libertad también para hablar de los asuntos más que siendo cargo político, porque siendo cargo político te debes a una institución. Yo creo que un canal importante, y además el secretario general ha dicho que no se quiere presentar la coherencia, que es lo que manifiesta como candidato, sino que va a dejar que otro candidato, y no estamos hablando de bicefalia, estamos hablando de separación de poderes, de acumulación de poder, y con eso poder teledirigir, que es lo que ha pasado muchas veces en este partido, que es un gran partido con una trayectoria importantísima de avances, pero que también se ha acomodado, ha hecho una zona de confort durante los últimos años, donde las decisiones las tomaban unos pocos y era de arriba para abajo. Y al contrario, yo creo que lo que plantea Pérez Tapia es las decisiones vengan de abajo para arriba y siempre con un ideario político, que lo tenemos, que no está más vigente que nunca, que el espacio que nos han robado en algunos casos en estas últimas elecciones europeas ha sido porque nosotros hemos tenido un discurso ambiguo, poco claro, de izquierda. A veces he dicho PSOE, PP, lo mismo es, con algún apelativo bastante reprobable en mi caso, creo, ¿no? Porque no hemos sabido diferenciar ese discurso de izquierda que es nuestro y que lo tenemos dentro de nuestro ideario y hay que rescatarlo. Hablar de la ausencia, doña Isabel, perdón, y la ausencia de mujeres para votar a la secretaria general, porque en principio se hablaba de Susana Díaz, Carmen Chacón. Sí, yo creo que Carmen se está reservando un poco para la secretaria general en esa división de poderes, que hace bien también. Yo la última vez, en su tiempo, voté a Carmen Chacón porque entiendo que una mujer es capaz de dirigir este país y que Carmen había dado muestras más que sobradas de que podía dirigir este país siendo una catalana y siendo mujer y además dirigiendo incluso las Fuerzas Armadas. Pero nota ahora que hay escasa presencia de mujeres en órganos importantes del partido. Hombre, yo creo que tendríamos que vernos, que hacérnoslo ver, porque si nosotros en nuestras leyes proponemos 40-60 o listas cremallera en las listas, ¿cómo es que las mujeres no llegan a formar parte de la toma de decisiones? Hay que hacérnoslo ver. Además, los modelos que llegan de mujeres a lo mejor son bastante masculinizados, pues también hay que hacerse de ver eso también, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso creo que tenemos un partido fuerte, un partido que ha luchado por los derechos y las libertades de las mujeres, de las personas más vulnerables, de la sociedad en general, y que eso tenemos que trasladarlo también al partido. No podemos ser coherentes diciendo un discurso a la calle y no practicándolo nosotros. Y yo creo que la alternativa ideológica, más ideológica, la que nos hace falta ahora para que lidere el partido, es la de Pérez Tapia, porque es la que va a liderar en el futuro el partido, que no va a ser el presidente, porque lo ha dicho, del gobierno de España. No es esa la misión que quiere, sino de volver otra vez, reconstruir, de lo que habla Pérez Tapia, reconstruir nuevamente un partido que es de izquierda, que tiene base ideológica de izquierda y que además los ciudadanos nos están esperando que tengamos ese discurso, porque hacemos falta a la sociedad, frente a otros partidos que no tienen ninguna estructura, que no tienen base ideológica anterior, que simplemente dicen lo que la gente quiere escuchar, y eso es fácil decirlo, sin decir cómo lo van a hacer, y además con unos problemas, como te digo, de infraestructura, de saber articular todo un entramado para hacer una verdadera fuerza de gobierno, pues no la tienen, nosotras lo tenemos, y esa es nuestra ventaja. Por lo tanto, volvamos al discurso de izquierda, volvamos al discurso ideológico, planteemos el partido para que sea la participación ciudadana, que es lo que queremos también en la calle. Es decir, cuando presentemos a nuestro candidato, queremos que la calle también diga si qué candidato le gusta más y tenerlos en cuenta. Pues si eso lo queremos para la calle, ¿cómo no lo vamos a querer para nosotros? La participación ciudadana, la división de poderes, no la acumulación de poderes y que ciertas cúpulas, palabras como cúpulas, decidan por el resto de todos nosotros, ¿no? Yo creo que
Pérez Tapia, a pesar de que no es un candidato conocido y que le ha costado muchísimo meterse en los medios de comunicación, porque es lo que hay, es que los medios también mediatizan muchísimo sus opciones, ¿no? Ya un medio de comunicación puede optar por una opción e invisibilizar a la otra, pues a pesar de todo avanza firme. Yo creo que el partido, si ideológicamente cree, que yo lo creo, creo que muchas bases lo saben, cree que deberíamos de colocarnos otra vez en un discurso no light, no ambiguo, no sino un discurso de izquierda, que es lo que se le espera. La opción más ideológica es la opción de Pérez Tapia, porque creo que es que eso es lo que tenemos que hacer, lo creo profundamente, ¿no? Yo cuando oía a Pérez Tapia su discurso, me sentía totalmente identificada con lo que estaba diciendo, ¿no? Con la igualdad de oportunidades. En cualquier momento siempre citó la igualdad de oportunidades, el tema del aborto, ¿no? A pesar de que sus orígenes son cristianos también, pero tiene un posicionamiento de separar la iglesia del Estado, que es muy importante, denunciar los convenios con el concordato, por ejemplo. Tiene una visión bastante, muy cercana de mi ideario, como cuando yo ingresé al Partido Socialista, pensándome en todos esos axiomas. Y yo creo que eso es a lo que tenemos que retomar, y eso es lo que tenemos que retomar si de verdad queremos ser una opción de izquierda convincente. Porque si no, podremos... Tiene mucho trabajo que hacer, doña Isabel, de cara a los próximos comicios de mayo, comicios municipales y autonómicos. Muchísimo, porque tenemos que volver a ganarnos la confianza de los ciudadanos. Y eso, en Gran Canaria tiene muchísimo trabajo. Aquí, por lo menos en Las Palmas de Gran Canaria, hay municipios como Teror que tampoco hay que relajarse. Los ciclos políticos también acaban, exactamente. Está clarísimo que los ciclos políticos, el que se quema es el que está gobernando, está claro. Pero creo que el partido tiene que volver a ganarse esa confianza, y la confianza se la gana demostrándolo, no con palabras, sino demostrándolo, estando al lado del más débil. Si hay un desahucio el otro día, ¿no? Nosotros estamos gobernando con el gobierno de Canarias y Izquierda Socialista ha pedido la dimisión del secretario general por incumplimiento del programa, pero además porque pasan ciertas cosas que nosotros como socialistas no podemos consentir. Primero, que las prestaciones de Canarias de inserción tarden más de 10 meses en darse de una persona que no tiene, porque son las últimas prestaciones, que no tiene nada en la casa, no tiene ningún ingreso, y que de lo único que depende de esa prestación, más de 10 meses en darse. A una señora el otro día, en estos desahucios, delante del gobierno de Canarias, porque se iban a desahuciar 17 viviendas, en algunos casos por una deuda ridícula de 180 euros, de 180 euros por no pagar la comunidad, por no tener para pagar la comunidad un desahucio. A ver, nos manifestábamos delante del gobierno de Canarias porque es una empresa pública, Visocan, dependiente del gobierno de Canarias, la consejería de vivienda, casualmente la consejera que nosotros más de una vez hemos reprobado cuando estábamos en la oposición, y ahora nos callamos. Y ahora se callan desde el gobierno de Canarias, cuando es la misma consejera y está haciendo igual o peor que antes. Y antes le dábamos leña a tope y ahora nos callamos y miramos por otro lado. Si eres socialista, no puedes dejar que eso pase. Nosotros fuimos a manifestarnos delante del gobierno de Canarias con las pancartas de estos desahucios por esas 17 familias que en la que tenía más deuda tenían 3.500 euros de deuda con Visocan. Y les iban a quitar las casas. Y tiene que ser una plataforma ciudadana quien tiene que estar reclamando de los derechos de estos ciudadanos, porque si no se las quitan. Es decir, y además algunas familias incluso pues le quitan la casa con 2 o 3 niños, le declaran los niños en riesgo y los niños van a un centro. Es decir, a ver cuánto gasto no es. En todo caso, todo ese tipo de cosas. Pero además deberemos de preguntarnos por qué un ciudadano no puede pagar la comunidad 180 euros. Y tiene que estar una plataforma como estos desahucios para paralizar ese desahucio. Y que sea contra la administración.
Es decir, cuando una semana antes se había aprobado la ley canaria de la vivienda, que estuvimos hablando en un debate. Oye, ¿pero esto qué es? Y yo, como socialista, no puedo callarlo. Y mis compañeros socialistas tampoco se lo pueden callar. Y donde tenemos que estar es con esos ciudadanos en la calle, reclamándonos. Y quien te dice esto de desahucio, te dice cualquier otro asunto que tenga que ver con la gente que peor y más vulnerable lo tiene. Hay que estar ahí y hay que salir a la calle. No hacemos nada en los despachos, no hacemos nada encerrados en nuestra propia burbuja. Tenemos que salir a los ciudadanos, a las asociaciones de vecinos, a una asociación donde reparte alimentos. Somos así, nuestro axioma, venimos de las ONG, la gran mayoría de nosotros, los afiliados de ONG, donde estábamos luchando por los intereses de aquellos ciudadanos que más vulnerabilidad tenía, en un banco de alimentos, en una asociación de padres y madres, en una comunidad de vecinos. Todos venimos de ahí. Es que nos nutrimos de ahí. ¿Cuándo perdimos eso? ¿Cuándo perdimos de dejar de estar en las asociaciones de vecinos? ¿Cuándo perdimos de dejar de estar en las asociaciones de bancos de alimentos o de Cáritas? Muchos de nosotros, muchísimos de nosotros hemos estado, y que son creyentes incluso, han estado en organizaciones cristianas recogiendo alimentos, y eso no quita, lo cortés no quita lo valiente. ¿Y por qué, doña Isabel, muchos niños de Canarias tienen que estar ahora en comedores escolares? Porque no tienen que comer en sus casas. O sea, ¿qué vacaciones tienen esos niños que realmente tienen que ir a comer a esos centros educativos y realizar otras actividades que, dicho sea de paso, está muy bien, pero ¿por qué? ¿Por qué tienen que ir unos niños y otros no? Vamos a ver, y eso que lo han entornado con el tema de la inmersión lingüística, el aprendizaje del inglés y todo eso, vale. Y creo que de verdad se tienen que abrir los comedores en estos momentos porque es el mal menor, es decir, porque tendremos que darle a todos esos niños una comida diaria, al menos, que tenga sea equilibrada. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Cuando la ratio, todo el mundo dice que el turismo va fantástico, que todo está perfecto, cuando el propio presidente de los empresarios de Canarias, este señor que es del Partido Popular, con carnet del Partido Popular, porque hay que decirlo, porque la gente cuando se pronuncia es alguien, y parece que no, que habla en nombre de todos los empresarios, incluso ya se ha llevado varios rastrillazos por el tema de sus declaraciones a favor del petróleo, por ejemplo, cuando no es el común de lo que piensan los empresarios canarios. Antes algunos muchos empresarios se han declarado en contra, pero este señor habla en nombre de la Asociación de Empresarios cuando siendo militante del Partido Popular y siguiendo las órdenes estrictas del señor Soria. Órdenes estrictas del señor Soria, y hay que decirlo así, este señor parece que viene de nuevo, y no es así. Y es el que dice que Canarias va bien porque España va bien. Este señor, que es empresario, que sigue las órdenes del Partido Popular, que hay que subrayarlo muy mucho, porque el señor Rosell sigue las órdenes también del Partido Popular, y hay que subrayarlo muy mucho, pero es que este señor también. Por lo tanto, sabremos quién dice las cosas y por qué las dice y cómo las dice en base a su perfil ideológico. Y su perfil ideológico es este. Y por eso te digo que en estos momentos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Con una reforma laboral donde abarata los sueldos, donde despedir es baratísimo, donde los programas de empleo se han aminorado en un 60%. Es decir, que en estos momentos más que nunca, porque usted decía que el cabildo tenía que estar con los ciudadanos apostando por contratar gente, que nosotros contratábamos en nuestra época cerca de 970, bueno, cerca no, teníamos una media de 975 personas anuales de contratación mediante programas de empleo, sin tener competencias, porque lo primero que sabes es que no tienes competencia. Oye, pero tienes capacidad para conveniar con el gobierno de Canarias planes de empleo, porque eso va a evitar que pase todo eso, porque vamos a ver, yo creo que hay que darle la caña al ciudadano y no el pescado, para que aprenda a pescar, y en este momento se le está dando el pescado a muchos de ellos, pero después, pasado mañana, ¿qué? Y hay que ir un poco más allá, y creo que en este caso, con el tema de los niños y las niñas, el mal menor es abrir los comedores. Incluso muchos ayuntamientos deberían plantearse abrir comedores sociales. Llámese barrio de Jinamar, lo pedía el otro día en una asociación de vecinos de Jinamar, del Valle de Jinamar, me lo decía, mira Isabel, tenemos infraestructuras que se hicieron con el plan FEIL cerradas, a cal y canto.
una guardería infantil, y en estos momentos deberían de abrirse por lo menos para que la gente tuviera una comida diaria. Eso es duro, muy duro, porque yo creo que también aquí el gobierno de Canarias tuvo que, si nos llenamos la boca de conciliación de la vida familiar y laboral, uno de los principales hándicaps es tener una red de guarderías, y eso el gobierno de Canarias ha paralizado incluso las ayudas a la guardería. Y eso es lamentable. ¿Por qué? Porque eso no solo concilia vida familiar y laboral, sino que también garantiza la comida de los niños. Sí. Es decir, ¿de qué estamos hablando? De un montón de cosas. Y esas cosas se tenían que dar, porque nosotros seguimos diciendo desde Izquierda Socialista que no se ha cumplido el programa con el que fuimos a las elecciones, que al no cumplirse el programa de las elecciones, al quedar un año vista, tenemos que romper ese pacto porque no hemos cumplido con nuestro programa y el señor José Miguel Pérez se tiene que ir para su casa. Por incumplimiento, porque nosotros fuimos, si pedimos a otros que cumplan su programa electoral, también tenemos que pedirnos a nosotros que cumplamos. Y en el tema de dependencia, doña Isabel, que usted muchas veces lo ha dicho, o sea, el es que vamos a ver la dependencia, que es casualmente la consejera. Que la misma consejera. La misma consejera está totalmente estancado, es decir, ni una sola infraestructura nueva se está haciendo. Es más, se está pretendiendo la privatización de las residencias, entre más mejor, algo que nosotros decíamos que no, que quien garantiza la calidad del servicio es lo público, quien lo garantiza, pues todo lo que se está haciendo es intentando, de alguna manera, privatizar lo que ya hay y privatizar lo que venga en todo caso, pero no hacer ni una sola infraestructura más. Esta isla tiene 3.000 personas, y no hay más porque no se apuntan más, porque saben que prácticamente es imposible. 3.000 personas esperando por una residencia. Y no está proyectada para la isla de Gran Canaria ninguna residencia nueva. Y entonces, ¿cómo vamos a llenar esas 3.000? ¿Cómo vamos a dar, antes de que se mueran esas personas, cómo vamos a dar esos servicios? ¿En base a qué? ¿A privatizar, a concertar con la privada? Nos cuesta más, encima el servicio es de menor calidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos esperando? Si esto no nos lo callábamos hace 4 años, no lo podemos callar ahora. Igual que la participación democrática, venimos diciendo, yo lo recuerdo de hace muchos años, dentro de nuestro partido, que teníamos que garantizar la calidad democrática de estas islas, del archipiélago, que teníamos que cambiar la ley electoral para que, no vamos a conseguirlo del todo, pero que un voto sea lo más parecido a la persona que vota, es decir, la representación de la persona a un voto se adecue luego en el Parlamento de Canarias, ese voto donde está representado cada uno, y que esos topes electorales que son infinitos, pues no, y que por eso se hacen las coaliciones que se hacen, que después se rompen, para llegar a topes electorales que se tienen que ver. Y que un ciudadano de La Gomera, igual que uno de Gran Canaria, que uno de Tenerife, uno de Lanzarote del Hierro, tenga la misma capacidad de su voto para poder decidir lo que quiere en el gobierno de Canarias, quién le represente. Estamos diciéndolo siempre, pero siempre. La bajada de tope, el contemplar la insularidad, todas esas cosas, siempre dentro de nuestro partido, que yo recuerde. Lo llevábamos en programa electoral junto con la modificación del Estatuto de Autonomía. Pues va a llegar el 2015 y no vamos a tener el cambio de la ley electoral. Y nada más que por eso, por el déficit democrático que hay, le exigimos al señor Pérez, que es secretario mío regional desde Izquierda Socialista, que dimita. Porque no ha conseguido uno de los principales objetivos que tenía este partido, que era dar pluralidad política, porque eso nos hace grande a todos. No hay que tenerle miedo a lo que vote el ciudadano. No hay que tenerle miedo, al contrario. Nosotros estamos aquí para escuchar la voz de los ciudadanos y las ciudadanas. Por lo tanto, tienes que reformar. Y si en el 2015 no está reformada y usted como secretario regional, que se comprometió a ello, no está, pues oiga, cierre la carpeta y váyase para su casa y deja a alguien que lo haga bien, que tenga dentro de su propósito hacerlo. Y sobre todo porque está haciendo un daño infinito a los que se van a presentar en el 2015 con qué programa electoral. Porque va a decir, ya lo he dicho, Podemos va a decir, no, porque yo voy a bajar las tasas de los universitarios, o voy a mantenerla y no la voy a subir. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Y nosotros también, si la hemos subido un 65%.
y yo voy a dar las viviendas sociales que tiene la empresa Visocam a las personas que están en peligro de desahucio. Y yo también. ¿Y qué has hecho estos 4 años? ¿Has consentido que no solo no quede las viviendas sociales, sino que los que tenían las viviendas sociales los has tratado de desahuciar? ¿Con ese panorama te vas a presentar? Pues no, porque con ese panorama no somos creíbles. Por lo tanto, tenemos que tomar una decisión de que nuestro programa en estos momentos está incumplido y no se va a cumplir en este año que queda. Por lo tanto, váyase para su casa y deje que otros lo cumplan o traten de cumplirlo. En la oposición también se sacan muchas cosas, muchísimas cosas. Nosotros en el Cabildo hemos sacado muchísimas cosas que gracias a la oposición y a presentar iniciativas coherentes, de sentido común, han salido para adelante. Por lo tanto, no se está tan mal. Entonces, hombre, yo creo que es el momento clave para hacer ese cambio. Yo no lo creo, lo cree Izquierda Socialista, la cual soy miembro de Izquierda Socialista, lo hemos hablado muchas veces y hemos tomado esta decisión que es muy dura, pero es que es la única forma de ser coherentes con nuestro propio pensamiento y con nuestro propio marco ideológico. Y eso parece ser que no se entiende, incluso muchas veces pasa factura. Ya para ir finalizando, doña Isabel, en el tema de violencia de género, pues cuando hay un tema de violencia de género, una víctima, realmente no se sale fuera de las instituciones públicas un minuto de silencio como cuando se hacía cuando gobernaba Zapatero. Realmente el tema de violencia de género parece que no va con el Partido Popular, o el tema de política de igualdad. O sea, ya no está en la agenda política, ha dejado de estarlo en la agenda política en materia de violencia de género, ya es un tema menor, como una María que está detrás, y bueno, se ha bajado muchísimo los presupuestos con lo que uno cuenta a la hora de que los programas salgan para adelante. Pero luego estamos dejando indefensos a los niños y las niñas víctimas de violencia de género, algo que la propia ley le reconoce como víctimas de violencia de género, dándole servicios a esos niños. Pero además no estamos concienciando a la ciudadanía para que denuncie en caso de que el vecino lo oiga pegarle a su mujer, porque las campañas han venido siempre de una concienciación ciudadana, una concienciación social, de que este no era un tema menor, sino era un tema de asunto de Estado. El tema de la violencia de género se convirtió en asunto de Estado, pues eso ya no. Y el tema de la contrarreforma del aborto, que también es un... Bueno, eso es el no va más del retroceso a años que pensábamos que no volvíamos a llegar, de verdad. Muchísima gente ya daba por consolidado ciertas cosas y hemos tenido que salir otra vez a la calle. Yo ya, una señora dice, bueno, estoy en la calle, estuve en el 78 con este tema, ya creía que ya esto estaba superado y estoy otra vez en la calle reclamándolo porque reclamaba hace 30, 40 años. Es que es inaudito cómo hemos retrocedido tanto. Bueno, yo creo que de lo más nefasto que ha hecho el gobierno de España ha sido tratar una ley, de reformar una ley que nadie ha pedido. Porque prácticamente la voz que pide la reforma esa es la voz de la Iglesia. Por eso de separar el Estado laico, el Estado de la Iglesia, ¿no? Al principio fundamental, los únicos que lo piden son ellos. El 86% de la población está a favor de la actual ley, que no ha servido ni para que la gente aborte más, ni ha servido para que obliguemos a nadie a abortar, que parece que... No, todo lo contrario, el aborto es un acto muy duro, donde la mujer pasa por un proceso de estrés traumático importante, no solo antes, sino después también de practicar un aborto. Es decir, no es una decisión baladí que uno toma de la noche a la mañana, pues me quiero deshacer de un niño, de un bebé de 7 meses en la barriga. No. Hay unos plazos donde garantizan que, primero, la salud de la mujer, y segundo, que no haya contradicciones, ¿no? Porque aquí no somos nadie asesino, ni mucho menos, como tratan de hacernos ver algunos sectores de Provida, que prácticamente una mujer que aborta es una asesina, o poco menos, ¿no? Y nos tendrían que lapidar en el esquema que ellos tienen religioso, ¿no? Y en caso de malformación del feto, bueno, pues... Es que ya eso es inaudito, lo que trataban de hacer. De hecho, voces del Partido Popular alzaron su voz para decir, ¿estamos locos o qué? ¿Pero estamos locos o qué? Es que ya no vamos a fundamentalismo más rancio con las mujeres. Y no, perdona, no se lo vamos a consentir, porque en este país
el 50 y tantos % de la población son mujeres y ejercen derecho a voto. Y la mujer ha vuelto al hogar, porque eso se percibe. Es que hay una ideología clara de volver a los estados primigenios de la familia, de aquellos que dice la iglesia más ortodoxa, es decir, familia nuclear, donde la mujer cuida a los hijos, educa a los hijos dentro del hogar y no tiene la tendencia a salir. Pero es que además hay pocos puestos de trabajo, ¿y cómo se van a disputar esos puestos de trabajo? Dedícate a tus hijos, quédate en casa, y los puestos de trabajo son para los hombres. Y esa es la filosofía. Esa es la ideología clara que nos tratan de meter y que no estamos dispuestos a consentir, faltaría más. Y miles de mujeres también, universitarias salen de las universidades preparadísimas. ¿Por qué no están ocupando puestos de administración? Claro. ¿Por qué tienen que renunciar a su vida profesional por su vida familiar, si un hombre no lo hace? Se la cuestiona más si está en un consejo de administración, que habrá renunciado, qué armas habrá utilizado realmente. Porque está allí, a quien habrá tenido que conquistar, con esas faldas pequeñas ya se sabe. Es decir, comentarios que tienen su patriarcado más profundo en nuestra sociedad. Y estos señores, porque son señores con modelos totalmente patriarcales, y muchas mujeres con modelos patriarcales, que las hay, a ver, las hay, pues quieren que la mujer retorne a ese modelo. Y no se está dispuesta. Estamos en la sociedad del siglo XXI. La gran revolución de las mujeres fue el tener vida independiente, poderse ganar sus propios garbanzos para tomar sus propias decisiones en base a que tenía independencia económica. Y ya que la tenemos, no estamos dispuestas a renunciar a ella, porque ya sabemos lo que es. Porque muchas mujeres no sabían lo que era la independencia de pensamiento, porque dependían económicamente de sus señores, como ella la llamaba, ¿no? Hoy eso ha cambiado, y la filosofía y la apertura de mente es totalmente distinta. Y somos mujeres europeas que nos asemejamos a las suecas o a las escandinavas, que tenemos capacidad de decisión porque tenemos independencia económica, y no vamos a consentir. Y yo decido cuándo quedarme embarazada. Efectivamente. Que no quiere decir que una ley como la actual obliga a abortar, sino cuando yo decido cuándo quiero tener mis hijos, cuándo es el momento para tenerlo. Y desde luego, tendrías que ponerme, para yo tomar la decisión esa, tendría que tener un amplio abanico de posibilidades de conciliación de la vida familiar y profesional, que no la tengo. Por lo tanto, las mujeres cada día atrasan más sus embarazos en base a que la sociedad no le brinda oportunidad. Primero para la lactancia, la reforma laboral se la ha cargado. Se ha cargado los momentos para darle de mamar al niño en un puesto de trabajo. ¿Para qué? Para conciliar vida y familiar, porque algo tendremos que hacer. Los hombres no le dan el pecho a los niños. Se los tenemos que dar nosotros obligadas. Pues entonces, pero esos son todos beneficios para la sociedad. Es decir, que una empresa se cuestione tener un plan de igualdad y tener una guardería en su empresa, significa que los trabajadores van a tener menos absentismo. Porque muchas de las veces los trabajadores y las trabajadoras tienen absentismo en base a sus hijos. No puede, las épocas de estivales, de Navidad o de verano, ¿qué hacemos con nuestros niños si los colegios les dan 15 días de vacaciones? ¿Qué hacemos con ellos? Porque nosotros trabajamos, tenemos que seguir llegando al trabajo a las 7:30 de la mañana, nos vamos a las 3, volvemos a las 4 y salimos a las 7. La gran mayoría de la población. Pues, ¿qué hacemos para conciliar la vida familiar si no tenemos, si las empresas tienen planes de igualdad y construyen y tienen guardería? Hay experiencias que son muy fructíferas, nos lo decía un empresario, ¿no?, de JSP, decía, bueno, yo llevo toda la vida con esto, con canchas de pádel para mis trabajadores, porque quiero unos trabajadores sanos, que me rindan, tengo también guarderías, porque me garantiza tengo menos atención laboral. Menos asentismo laboral. Es decir, a mí me compensa todas estas cosas, diseño hoteles para familias con hijos, para que tengan diversión para los niños, porque sé que es una oferta que es atractiva para muchísimas familias también. Es decir, hay que pensar también con esa perspectiva de género, y un señor con más de 70 años que tenga esa visión, oye, de admirar. Bueno, el tema de violencia de género, ¿no? Porque hay que seguir apostando por la educación con la igualdad, y sobre todo ahora los jóvenes que están con los comportamientos, unas actitudes machistas, sobre todo en el tema del uso de las nuevas tecnologías. Es que hay un retorno otra vez al patriarcado más exacerbado. Yo creo que a veces las que somos feministas nos hemos preguntado dónde hemos fallado, si ha sido la parte pedagógica, Socialismo, feminismo, va junto.
Socialismo y feminismo van juntos, pero yo soy de la que primero soy feminista, luego socialista, porque me debo mi condición de género. Y siempre lo diré, soy primero feminista que socialista. Y por eso hay diferentes opciones, pero la mía es esa, primero feminista. Y lo que te quería decir, que los modelos patriarcales de antaño vuelven al presente. Y las redes sociales se han convertido también en modelos que perpetúan eso. Es decir, cuando vemos las chicas jóvenes sacándose fotos, semidesnudas, buscando un reclamo, aquella mitificación del amor romántico que ha vuelto otra vez, donde las mujeres tienen que conseguir a ese príncipe azul que viene a despertarlas de ese sueño. Y no comernos la manzana envenenada de Adán y Eva. Es decir, fíjate en todos los cuentos, la iglesia, todo lo que ha puesto a la mujer como la mala de la película y como aquella que tiene que depender de un amor romántico que la quiera para siempre, a ver qué amor dura toda la vida. A mí que me lo expliquen, para saber. Pero nos han convencido de que sería un fracaso si tú no tuvieras un amor para toda la vida. De que si tú no te casas o te quedas soltera, eres una fracasada. Si no tienes hijos tampoco. Si no tienes hijos, eres una frustrada. Es decir, han llenado bueno, la regla que tenían que meter en una cueva separada del mundo mundial porque los contaminábamos, ¿no? Por el miedo. En alguna sociedad fueron matriarcales. Y además yo creo que hasta que vino la religión y la deidad, ¿no? Adoramos a un dios sol que es hombre, porque es él, no es ella, ¿no? Pero en algún momento fuimos también sociedades matriarcales donde la mujer tomaba las decisiones de lo que pasaba en su grupo. Muy antaño, hasta que te digo, hasta que vino la religión y todo lo transformó por ese miedo que tienen ellos al gran poder que es dar a luz o tener un hijo. Que eso es como algo que no terminan de comprender, ¿no? Es algo que hay que demonizar, en todo caso, la regla y todas esas cosas. Es decir, lo que te quiero decir es que con todos esos planteamientos que hay, que siguen funcionando y que están en los esquemas más viejos de nuestro cerebro, siguen funcionando y los jóvenes en las redes sociales están asumiendo modelos que teníamos superados ya. Pues eso, buscar el reclamo, el amor romántico, o dejar los estudios para casarse, porque hay muchas así, o los celos, los celos, incluso la violencia de género en base a los celos, terrorífico, porque ahí sí es que cuando tú dices, bueno, ¿y dónde nos perdimos que no hicimos esa pedagogía? Es decir, los celos son porque te quiero te mato, ¿no? Porque te quiero te pego, porque te quiero no te dejo vestir así, o porque te quiero controlo tu móvil, o porque te quiero controlo quién te whatsappea, o quién te... o me das las claves de tu Facebook, por ejemplo, porque yo te quiero y necesito saber de ti ese control. Cuidado con esas cosas, porque yo creo que tenemos que seguir haciendo pedagogía, porque si no también volveremos otra vez a mantener esquemas muy patriarcales donde dar una bofetada es una falta leve, darle una paliza es una falta medio leve y matarla, pues se confunde porque el hombre estaba confundido ese día y tuvo un día. Entonces, día negro. Y luego las grandes invisibles, ¿no? Que no aparecen tampoco en ninguna estadística de violencia de género, que son las mujeres que tienen una discapacidad, una diversidad funcional de cualquier tipo, sobre todo las mentales, ¿no? Que ahí son las grandes invisibles que no tienen ninguna herramienta para poder denunciar la violencia de género y que muchas veces pues también se creen inferiores porque tienen una discapacidad o porque tienen una diversidad funcional. Y como consiguieron ese amor, no lo quieren perder, por esa mitificación del amor romántico. Y doña Isabel, para finalizar también el fallecimiento de la escritora Ana María Matute, a ver si en su lugar la ocupa una mujer, pues sí, realmente dice, hay bueno, espacio. Me comentaban, yo hice una petición también porque estamos pidiendo que sean mujeres las que también lleguen y equilibren la Real Academia Española, entre otras cosas porque el lenguaje es muy importante y marca formas de pensar. Mediante el lenguaje nuestros esquemas mentales se articulan y en ese sentido no es baladí el lenguaje y hay que verlo con una perspectiva de género para saber hasta qué punto el lenguaje hace una asunción de cómo tienen que ser las mujeres y cuáles son las mujeres y cómo. Pues en ese caso, yo creo que las mujeres tienen que estar representadas. El puesto vacante de Ana María Matute. De Ana María,
pues resulta que debería de ocuparlo una mujer. Decían, bueno, una mujer o un hombre que estén preparados. No, una mujer. Porque, y con perspectiva de género, que tenga un bagaje también ideológico, feminista, en el sentido de que no puede ser cualquier mujer, tiene que ser una mujer con bagaje y que sepa lo que es la discriminación en el lenguaje. ¿Para qué? Para evitarlo. Y como te digo, el lenguaje construye pensamientos y no paladí que haya un equilibrio entre mujeres y hombres en la Real Academia, porque entre otras cosas nos mofarían de términos como miembra, que en su momento se mofaron de Viviana Oído, porque no aparecía en el diccionario todos los días. La lengua está viva y que en continuo cambio y movimiento. Y es bueno que se añadan términos, y no cuesta nada añadir términos de hoy en día como lifting o yo qué sé, o, que tienen que ver con las nuevas tecnologías y aparecen en la Real Academia Española, y después resulta que una palabra que puede identificar a mujeres y a hombres, resulta que nos rascamos las vestiduras, nos decimos, le decimos a la ministra que es poco menos que una inepta, ineficaz, y que mira tú dónde se para, y nos rasgamos la vestidura, y eso quiere decir que hay diferencias, y por lo tanto yo creo que la Real Academia tiene que tener más mujeres dentro de su órgano de decisión. Pues nada, pues muchísimas gracias, doña Isabel Guerra, por estar aquí esta mañana. Gracias y suerte. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que la entrevista con doña Isabel Guerra, consejera socialista del Cabildo de Gran Canaria, haya sido sagrado, y recordar que esta entrevista también es colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.